Vox denuncia a Marlaska y al fiscal general, atención, por excluir a Otegi de dos asesinatos de ETA. Es que claro, o sea, es lo que dice usted. Por un lado, estás blanqueando a Otegi, le estás exonerando de determinados delitos. Por otro lado, la atacas. La verdad que es un juego casi endiablado desde el Partido Socialista, ¿no? Está claro. Es decir, no se sostiene y hacemos bien y hace usted bien en comentarlo en este programa. Pero claro, son noticias que para la opinión pública, la gran opinión pública, pasan prácticamente desapercibidas, pero está claro que hay un pacto sin luz ni taquígrafos entre Pedro Sánchez y Bildu. Entre ellos encontraba la alcaldía de Pamplona como moneda de peaje por ese apoyo a la investidura de Sánchez, y hay que ver donde el PSOE le ha dicho a Bildu básicamente: oye, pues vamos a seguir dando concesiones de este tipo, pero ahora a corto plazo no podemos joder al PNV. Y yo la sensación que tengo es que en las elecciones, donde vamos a ver los primeros pactos de gobierno entre el Partido Socialista y Bildu, van a ser en el año 2027 y en el año 2028, porque el efecto es irreversible. Es decir, el ascenso de Bildu en el País Vasco es brutal. Lo vamos a ver en el año 2028. ¿Qué ocurre? Yo fui el otro día a un meeting de Bildu y te encuentras en una especie de Más Madrid, un partido ecologista, donde hay niños pijos también, donde hay gente que, o sea, gente de todo tipo, LGTBI, gente del mundo sanitario. Es decir, han reivindicado, lo han hecho muy bien en ese sentido, que nos olvidemos, yo no, pero mucha gente del País Vasco, de su pasado. Pero en cambio están liderando muy bien las batallas sociales y le han quitado el discurso al PNV, que parece un partido rancio, antiguo. El Pradal es este, el que no se entera de nada. O sea, ayer a mí me recordó un poco lo de las navajas, los sobres con balas de Marlaska, de repente le rocían un gas pimienta rarísimo cuando lleva escoltas. Y hay que recordar quién es Pradales también, ¿no? Que era el jefe de obra pública de la Diputación de Vizcaya del PNV, el que tenía el contacto con las grandes constructoras, que siempre han sido en todos los partidos la principal base de financiación, ¿no?, de los distintos partidos. Y al ser ese hombre clave el que controlaba la caja del PNV, pues básicamente eso le ha valido también para tener muy buena presencia y quitarse en medio orgullo, tenía sondeos bastante desfavorables. Con lo cual, yo lo que veo es que Bildu va a aceptar ahora estos años que pueda gobernar el PNV, porque tampoco podrían votar a lo que ellos llaman la ultraderecha del PP y Vox, con lo cual Bildu no va a promover una moción de censura en el Congreso de los Diputados, puede joder un poco a Sánchez con las leyes y tal. Que hay un pacto previo. Hasta 2027. De no agresión. Y a mí me lo han dicho gente bastante importante del PNV, que hasta 2027 están tranquilos, pero que el PSOE a partir del 2027 ya se abre la veda y vamos a ver pactos de gobierno entre el PNV y Bildu, ahí entre el PSOE y Bildu. Ahí el tema es que yo tengo la sensación de que el Partido Popular sí suma. Y lo único que está diciendo el Partido Popular, ojalá podamos sumar 10 con el, años, por ejemplo, con el PNV. El problema es que Vox no puede sumar con el PNV porque en sus estatutos no pueden apoyar a ningún partido nacionalista, con lo cual es todo muy complicado. Pero algún sondeo interno del Partido Popular que habla de que hay una mínima posibilidad y de que gracias a apoyar al señor Pradales, pues pudiesen generar un cambio político en España, con lo cual